municipio de Macuspana dice presente en la Feria Tabasco 2015 de la mano de su guapa representante. Ella es Jenny María Falcón Vivas, a quien saludo con gusto y le doy la más cordial de las bienvenidas. Hola, ¿qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Platícanos un poco cómo surge pues este sueño de ser embajadora. Bueno, no era un sueño en sí para mí, porque yo soy muy tímida, entonces para mí me causaba conflicto antes ser embajadora, pero cuando las autoridades llegaron a mi casa a pedirme, yo dije que sí. Mucha gente se sorprendió que porque haya dicho que sí, porque no suelo hacer este tipo de cosas, pero lo vi como un reto y porque aparte uno crece con la tradición de todo este rollo de la elección de la flor Tabasco. Y la feria, me encanta ir a la feria, entonces siento que es como un proyecto nuevo para mí, diferente, y aparte pues arraigado a mis tradiciones, a mis costumbres. Platícanos para ti, ¿qué significa la Feria Tabasco? Pues para mí es tradición, costumbre, divino, algo que solo los tabasqueños lo podemos entender y lo sabemos y lo conocemos, porque muchas veces viene gente de otro lugar y te dice, no, ¿y qué trata la flor Tabasco? ¿Y qué? ¿O qué trata la feria? Y tú pues, les explicas y ellos se quedan así como, ah, ok. No entienden la emoción que es y lo que significa para un tabasqueño toda la Feria Tabasco. Vivir esta gran fiesta. Sí. Nos mencionabas que eras un poco tímida, pero platícanos, ¿cómo defines tu personalidad? Bueno, soy una persona muy sentimental, muy, muy, muy sentimental de todo. Lloro, todo me saca emociones. Y sobre todo muy comprometida con lo que hago, con lo que me propongo, fiel a mis sueños y a mis metas. Y pues un tanto tímida, he tratado de controlar la timidez junto con este proyecto que tomé al ser embajadora de mi municipio, pero estoy muy, muy contenta. Proyecto que te lleva a cumplir un sueño más como mujer y pues también como profesionista, pero ¿qué te motiva a crecer pues en estos dos aspectos, en el de mujer tabasqueña y pues en el ámbito profesional también? Claro, bueno, este proyecto, como yo lo llamo, el ser embajadora es un proyecto porque es un compromiso, yo lo tomé como que me iba a ayudar tanto personalmente como profesionalmente, como tú mencionas, porque es la experiencia que te da, principalmente es personal, súper personal, porque lo que tú sientes cuando la gente te llama, te dice, te reconoce en la calle, te pide una foto, que voy a un parque y de repente están en receso una escuela. Y pues yo iba caminando, pero iba con un vestido blanco para mi sesión de fotos y me dice una niña, ay, ¿te vas a casar? Le digo, no me voy a casar, soy embajadora. Y me dice, ah, ¿eres embajadora de dónde? Y le digo, Macuspana. Pues de repente yo no sé dónde salieron todas las niñas de la escuela, ahí en la reja, y que sí, fírmame un brazo, fírmame la camisa, todo. Y yo así de, ay, qué o sea, te sientes súper bonito, te sientes hasta famoso, así de, Dios mío, te sientes Paulina Rubio caminando en la calle. No sé, o sea, súper bonito. Y siento que esa es la experiencia súper, así, personal que te deja. ¿Cuál es la flor Tabasco que más recuerdas? Ay, el zarrón Navarrete. Y recuerdo recuerdo mucho a ella, porque me acuerdo que cuando hicieron la visita a nuestro municipio, ajá, ella fue la que habló en dándole las gracias al municipio por el recibimiento. Y desde ahí, desde que llegó a Macuspana, se me hizo así como o sea, me llamaba mucho la atención ella. Y pues sabes que luego igual su carro ganó, el carro alegórico ganó el primer lugar. Entonces como que ahí la fui viendo así. Y me gustó ella y me gustó como flor, siento que fue una muy buena flor. Así es, y bueno, Jenny, por último, un mensaje que quieres enviar a toda la gente de tu municipio y por qué no también a todo el estado de Tabasco. Bueno, antes que nada, los invito a todos a que vayan y conozcan mi municipio, que tiene muchísimos lugares que pueden explotar ecoturismo, gastronomía, igual somos buenísimos en la gastronomía, la comida riquísima en Macuspana. Y también los invito a que me sigan apoyando tanto a mí como a mis 16 compañeras en los eventos de Preferia y los invito a disfrutar de la Feria Tabasco 2015.
Las redes sociales, sin lugar a dudas, son muy importantes pues, para toda la gente que te quiere demostrar el apoyo en todo este proceso de Preferia. Platícanos en dónde te podemos encontrar y la forma. Los invito a que me sigan a través de mi Facebook, que es Jenny, FB con mayúscula, FV, FV. Y en Instagram y Twitter estoy como FV Jenny. Así es, pues bien amigos, ella es Jenny María Falcón Vivas, embajadora del municipio de Macuspana. Hasta la próxima.